despunta el alba en Carrión de los Condes y los vecinos de esta localidad jacobea van tomando las calles para convertir un año más en realidad una de sus más hermosas tradiciones, la confección de las alfombras florales que adornarán sus calles de forma efímera durante la celebración de la festividad del Corpus Christi. El trabajo previo ha sido intenso, centrado en la recolección de flores y en la preparación de los diferentes elementos necesarios: plantas aromáticas, retama, pétalos, flores silvestres, serrín, harina y hasta pozos de café. El ingenio aplicado a la consecución de todos los colores precisos para trasladar del papel al firme los diferentes motivos y diseños. Pequeños y mayores unen sus esfuerzos y trabajan a la par en un ambiente de fiesta, invitando a todo aquel que se preste a sumarse a la labor. Y no son pocos los que aceptan esta singular invitación y atienden atentamente las instrucciones de los expertos para realizar su aportación personal en el vistoso e impresionante resultado final. Son muchos los peregrinos que en esta época recorren la ruta jacobea. Los más se unen a la iniciativa y todos contemplan maravillados la evolución de los trabajos que van transformando las calles y llenándolas de color. Yo vengo de Inglaterra y en Inglaterra no permiten hacer esto afuera en la calle. Y para nosotros vemos todo el pueblo juntos haciendo, es maravilloso, sí. Came from South Korea in Gamino, and today this festival we are enjoying this. We are making this with everybody, so it's very funny. Magnífico. Somos de Brasil. En Brasil también tiene los tapetes muy lindos, pero estos están maravillosos. La mañana sigue su curso y Carrión se va poblando de cientos de visitantes que con sumo cuidado van recorriendo los más de 2 kilómetros alfombrados, sabedores de ser testigos de una muestra en la que arte, devoción y tradición van de la mano. Las campanas marcan la cita en la iglesia de San Andrés, a la que los vecinos y visitantes acuden a las 12 de la mañana para vivir la celebración de la Eucaristía del Corpus, en la que las niñas y niños de primera comunión son emocionados protagonistas. En la calle se agolpan cientos de personas, esperando la salida del carro triunfante del siglo XVII y la custodia del siglo XVI. Es la música interpretada por la agrupación Santa María del Camino la que marca el inicio de la procesión, que como novedad contaba este año con la participación de la banda Padre Nuestro. A las autoridades y a los pequeños se suman las mujeres con mantilla blanca y los representantes de las 5 cofradías de Carrión portando sus pendones y estandartes. San Isidro Labrador, la Hermandad de Caballeros y Damas de Nuestra Señora de Belén, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, la del Santo Cristo del Amparo y la de la Santa Veracruz. Todo Carrión se suma a la celebración, engalanando fachadas y balcones y lanzando flores y pétalos al paso de la comitiva. Thank you.
Se rememora así una tradición que data del siglo XIV y que cuenta desde el año 2007 con la declaración de fiesta de interés turístico regional. Una tradición en la que todo un pueblo se une para hacer realidad una de las más bellas manifestaciones de arte efímero del territorio nacional.